Muy buenos días para todas las personas que se han conectado a esta conferencia de la Sociedad Geográfica de Colombia, hoy miércoles 20 de marzo del año 2024. Bueno, el conferencista de hoy, más adelante haré la presentación correspondiente, pero desde ya le quiero dar un saludo al doctor Jairo Rosado Vega, nuestro conferencista. El doctor Jairo Rosado Vega es biólogo de la Universidad de Antioquia. Es máster en Science en Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue becario del programa Abraham Lincoln Benito Juárez de la Universidad Autónoma de México. Es docente y director del grupo de investigación Pichihuel de la Universidad de La Guajira. Ganador del concurso Estímulo a la Investigación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes en La Guajira, con el libro Farmacopea Guajira, primera edición. Dentro de sus publicaciones se cuentan varios libros y artículos científicos sobre limnología costera y biología productiva. Ha formulado y dirigido proyectos comunitarios en el campo de la agricultura sostenible a través de la producción y uso de biofertilizantes, cultivos sin suelo y organoponía, y producción de alimentos a partir de plantas del bosque xerofítico de La Guajira. Bueno, bienvenido, doctor Rosado, y adelante con su conferencia. Bueno, muy agradecido por su invitación y un saludo guajirísimo a todos los directivos de la Sociedad Geográfica, a los oyentes, a tener la oportunidad de escuchar. La temática de hoy es sobre el suelo guajiro, soberanía alimentaria y algunas alternativas que corresponden al departamento, a la solución de la problemática de los wayús, todos los niños. Esta fue una investigación realizada durante 3 años, en la cual tuve la oportunidad de regresar nuevamente a lo que hacía cuando niño, que vivía allá en Puerto López, en la Alta Guajira, y es estar en contacto con ellos, visitar las comunidades, pero esta vez ya cumplía una función diferente, era conocer el estado para poder buscar las alternativas. Entonces, a continuación, para mí es un gusto presentarle esta parte y lo principal sería hacer en énfasis en todo lo que es la parte de suelos. Podemos observar ustedes en la ponencia, para después a la problemática y los mapeos parlantes realizados en casi en 230 comunidades por 3 años, a través de un mapeo parlante y determinando los factores que inciden en su soberanía alimentaria y sobre todo en su y muerte. Como ustedes pueden observar, pues la Guajira es una región que la mayoría de las personas vislumbran o visionan como un desierto, pero la realidad es diferente. La realidad es diferente porque el desierto es en la parte más septentrional, o sea, en la cabeza correspondiente al norte de La Guajira, municipio de Bolivia. Pero quienes conocen a La Guajira pueden vislumbrar, incluso en esa parte desértica, es la Macuira, es donde más cuerpos de agua existen, a pesar de estar en pleno desierto. Por eso, La Guajira se caracteriza no solo por ser el departamento más rico de Colombia, energética, gas, carbón, por la cantidad de biodiversidad marina, todo eso, pero bueno, como un departamento rico que es el más pobre. Es decir, la Guajira es rica, pero la hacemos pobre.
Entonces, quienes han visitado La Guajira y han caminado la parte de Palomino, Río Ancho, es decir, desde Riohacha hasta Palomino, que ya comienzas en Magdalena, antes era uno solo, pueden vislumbrar la cantidad de ríos, 10 ríos, donde su caudal está de 5 a 28 metros cúbicos por segundo con el río Ancho. Ahora, la parte sur, que es la parte de abajo que involucra donde nació el mal llamado vallenato, ese nació en La Guajira, los compositores, y están conformados por una serie de municipios como Fonseca, San Juan, Barranca. Es decir, son zonas donde están atravesadas por el mayor porcentaje de Sierra Nevada que corresponde también a La Guajira. Aunque se llame Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada, el mayor porcentaje corresponde a La Guajira, un porcentaje pequeño a Santa Marta y el otro porcentaje al Cesar. Allí disponemos de una cantidad de agua que prácticamente, pues, no entiendo sinceramente. Yo he viajado hasta Chile, a la Atacama, he visto el desierto, fui a dictar una conferencia ya sobre salud del agua de mar. Y pude trasladarme hasta el desierto, de casi 2.000 kilómetros de largo y 900 kilómetros de ancho, y mirar cómo, en una forma sencilla, todas las comunidades indígenas que están en la parte alta de los cerros se surten de agua a través de unos tubos de PVC sostenidos sobre cemento de 40 pulgadas, como lo hacen en Venezuela, que en el río Limón. Sin embargo, aquí en La Guajira, pues la política del gobierno, no sé, ¿no? Y hay veces, aquí lo decía el doctor, que la causa principal es la política equivocada del gobierno. Aquí podemos observar, cuando se habla de La Guajira, la mayoría piensa que no han venido. Creen que La Guajira es prácticamente un desierto. Eso se refiere a los 8.000, a los 6.000, 14, casi 16 kilómetros cuadrados que tiene La Guajira, porque eso sí es bien grande. Y ahí podemos estar en la parte alta, pero en la parte más alta que corresponde a la Macuira, allí hay 21. Que conté 28 ojos de agua, 28 ojos de agua, agua transparente de calidad, que vienen de un cerro llamado La Macuira, de una zona que llaman La Macuira, pero está conformada por tres cerros turcos de 980, 880, 830 metros, donde llueve niebla y llueve todos los días. ¿Por qué? Porque esa es la barrera de los vientos alisios que soplan con velocidades muy altísimas, pegan allí y forman esos ojos de agua a través de cascadas y 18 ríos o arroyos. Y aquí podemos ver, pues, la realidad de La Macuira, Jarara, Cocina, Pilón de Azúcar, Cerro de la Teta, y predomina el bosque seco tropical. Esta zona se caracteriza por que el 90% está conformado por cactáceas, sobre tunas y cardones, pero hay otras plantas también como el tibidibi y el tupillo que hacen parte de este tierra, de este terreno, cuyas rosas visitadas durante 2 años en un libro que se llama el libro un libro que se llama de investigación, que se llama Rosas y Plantas Nativas de La Guajira, de contratar esas rosas poseen un suelo totalmente degradado, un suelo totalmente degradado, sin biodiversidad, salino y con temperaturas de los 37 grados centígrados.
y están en total abandono por la falta de agua. Esta media Guajira, es la parte que corresponde a Maicao y una parte de Uribia. Ya allí, pues, como pueden observar, observa mayor biodiversidad de plantas, tales como la guapúa, la pringamosa, el pillo, algunas con volvulacea, también las caparidáceas, poráceas, es decir, ya va más, hay mayor variación, menor temperatura y los terrenos se caracterizan por ser más fértiles. Aquí pueden observar el pastoreo en una de las carreteras cerca de Riohacha, al batallón, pastoreo por uno de estos bosques de la Guajira. Y aquí ya viene lo que te dije, que muchos creen que la Sierra Nevada es de Santa Marta, o pertenece a Santa Marta. Esta Sierra Nevada se extiende de Palomino, la parte alta, llega hasta allá, hasta Macuira, prácticamente, pues son prolongaciones de la Sierra Nevada. Entonces, ahí está, aquí se caracterizan por el río Jerez, el río Tapia, el río Camarones, el río Ancho, el río Palomino. Es una cantidad de ríos cuyas aguas se pierden al mar. Un porcentaje pequeño utilizado por los campesinos. Y la otra parte, la más fértil y donde hay mayor cantidad de agua, está para el sur de la Guajira, que va desde hasta allá hasta Urumí. Entonces ya son zonas donde predominan muchos ríos y el suelo es totalmente fértil. Y da para cultivar. Aquí pueden ver ustedes la Alta Guajira, somos una de las serranías de Macuira, ahí están los cerros, la Alta Guajira, Inhóspita, la Media y la Baja Guajira. Entonces, aquí podemos observar en esta división política que la Guajira, pues, el mayor porcentaje ya está, si son ocho, casi 8.000, 8.000 y tantos kilómetros cuadrados de extensión. Eso es grandísimo. Y después sigue en algo Riohacha, pero Riohacha tiene la parte fértil y alguna parte estéril, más que todo en la vía hasta de Riohacha que sigue a Valledupar, incluso la Riohacha hasta Hereda y esos poblados cercanos, donde los territorios son un poco, pues un poco. Los suelos. Sinceramente, pues hay que ir muy protegido. A mí la fascia lata plantar de los que se me rompieron de tanto caminar, pisando esos suelos donde predominan temperaturas de 41, 42 grados, eso es candela prácticamente, caminando por la Alta Guajira haciendo investigación. Y son suelos muy secos, 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 secos. Da grima visitar las rosas, en el libro de las rosas y las plantas nativas que tuve que visitar, eso prácticamente no hay nada de humedad. Le metí el higrómetro, nada. La temperatura podía llegar el momento que para suelo de casi 60 centímetros en la parte superior, eso llegaba a los 38, 40, pero allá abajo eso estaba en 45, 41, 43. Y son suelos totalmente salinos. Mientras más caiga agua, una llovizna que cae más salino se vuelve, no,
Los mandé a analizar nada de bacterias, es decir, son totalmente suelos degradados prácticamente y las rosas ya no están produciendo nada. Aquí pueden observar ustedes los suelos degradados de La Guajira, donde solamente algunas plantas que son propias del desierto, como el pillo y las pintáceas, pueden generar algún tipo de beneficio para darle sombra a la comunidad de Guayú. En cambio, mire esto. Así, en estas cascadas son, creo que fueron 28 ojos de agua, desde la parte más alta de la Macuya hasta allá. No me dejaron pasar porque eso es el bosque nublado en la parte alta. Es un bosque urco, es un bosque, perdón, un cerro urco. Cerro urco son cerros sagrados donde ciudades guajiras, pues, hacen sus oraciones y dan gracias a Manegua por lo que nos has dado y está prohibido para los aristas. A mí no me dejaron pasar, porque soy guayú. Y entonces todos son así, esos son los ojos de agua. Entonces aquí puede, como dicen los provincianos, o sea, los provincianos son los del sur de La Guajira, aquí podéis ver por qué nosotros somos el departamento más rico. Sin embargo, somos pobres. Bueno, cómo fue la obtención de la información? Lo primero que tenía que hacer era visitar todo, la mayor posible de las comunidades, mientras más alejadas estuvieran de los cuatro municipios del norte, pues mucho mejor, más información argumentada. Y lo que hacía era un mapeo que yo llamo línea base, y era obtener información argumentada de las comunidades indígenas y de los líderes. Y con base a esa información, poder escribir mi libro científico de investigación, que era El hambre se respira en el desierto guajiro, factores que inciden en la muerte de los guayú. Entonces, visitaba comunidades indígenas, comunidades campesinas, que también los hay, y a través de un mapeo parlante, unas preguntas que les hacía. Aquí puede haber, puede observar usted parte de todos las rancherías visitadas en los 3 años que tuve que caminar. Entonces la pregunta era, ¿qué comían hace muchos años? ¿Qué comen en la actualidad? ¿Cómo afecta el cambio climático su entorno en Rosa? Es decir, ese es un mapeo, lo hice conceptual y parlante. Conceptual es dar las comunidades daban respuesta a esto. Y el parlante era, a veces llevaba unas cartulinas y ellos escribían cómo era el suelo antes, la lluvia, los animales y cómo eran. Y en base a estas preguntas pude hacer, determinar los factores que inciden en la muerte y la de los niños. ¿Qué alimentos consumían antes y cuáles consumen ahora? Por eso no comparto las políticas del gobierno ni aún de los centros que tienen como función nutrir a los guayú. Hay que respetar el consumo ancestral. La alimentación de los wayú debe basarse en lo que han consumido ancestralmente, que son 7. Chicha de maíz, el frijol, la yuca, la llama del monte, el cerezo, el aceituno, la tuna y la parte del tupío. Antes las lluvias eran más
más propensa como factor para poder comunicar. Pero ahora no llueve, no llueve el cambio climático, y cuando llueve, pues lo que hace es salinizar, son escasas y duran pocos minutos y a veces salinizan más. Y mire esta conclusión de ello: el gobierno quiere matarnos para poder quedar con nuestro territorio, y como lo han intentado muchas veces, porque el Cerrejón, el paramilitarismo, cortaron prácticamente la Transhumancia y desplazaron a las comunidades de los territorios que ellos, por antología, por tradición, le pertenecen. Entonces, eso lo ha visto a dirigirse a comer alimentos que ellos no están acostumbrados. Y eso ha aumentado casi el 56% de enfermedades como el colesterol y el azúcar. Comer los alimentos de las tiendas. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de muerte y de infección de los niños? De lluvia. Ellos lo dicen muy claro: nosotros no necesitamos mucho del gobierno, lo único que necesitamos es agua para producir nuestros alimentos. A veces no tenemos ni qué comer o no comemos porque no tenemos agua como preparar los alimentos. ¿Qué factor afecta la lluvia? Pueden ver ustedes, la lluvia es el principal factor. Sin embargo, hay una represa y la segunda parte no se ha podido hacer, y es igualitico a lo que allá en Chile, en el igualitico. Lo que pasa es que aquí hay más agua, y agua no extraída de pozo, sino de las represas del río Herida. Entonces, resulta que esta lluvia, además de impactarlo porque no pueden sembrar, también afecta a la producción de las plantas nativas, como el cereza, una cantidad de alimentos que yo, el guaymaro, este es muy apetecido, las hacia como la pitahaya, ajá, las tunas, los frutones. ¿Y quién come primero? Eso, por principio de teoría, se nos tiene como factor porque los niños siempre comen. Lo que pasa es que primero deben comer los mayores, y cuando hay una visita de que se llega, si usted llega a una ranchería, primero come usted y después come la familia y los últimos los niños. Pero las condiciones son, ahí no hay problemas. Mire, ¿cuántas veces comen al día? Una vez en la noche tomamos chicha de maíz. ¿Qué produce en su roce? Ya no se produce nada, no hay lluvia. ¿Qué factores afectan las plantas nativas? El sol calienta, mucha brisa, poca lluvia. No hay gobierno, no. Y la única solución, lo que han venido a arribar, que son los telares. Pueden ver el malecón, la calle primera, donde están los telares. Ya antes era de género, las mujeres solamente las que tejían, ahora no. Ahora lo hacen hasta los peones, para poder, pues, comprar el alimento, o hacer intercambio, o llegar a Uribia, o a Manuel Rivera y comprar algunos alimentos. Entonces, factores que inciden en la desnutrición y muerte de los guayú: factores climáticos, ya lo vi, el sol, la falta de lluvia, ¿ah?, la dispersión de las comunidades. Este es el factor que más incide en la desnutrición y muerte de los guayú. El gobierno las ayuda, las habla de alimento a los cuatro centros o a las cuatro poblaciones de Uría, Manuel Rivera y Maicao, pero son las comunidades que están a 1, a 2 o 3 kilómetros. Es una mentira más grande. Pero allá, a 30, 40, 50, 70 kilómetros para adentro de Riohacha o de Uribia, no entra. Entonces, hay que buscar una estrategia para que el alimento llegue principalmente
a las comunidades que son las que no comen. Y es que se van muriendo diariamente niños mensualmente. A los números de los niños que se mueren mensualmente están lejos, por ciento, se representa como un 20% de los niños que se mueren. Es que hay que ir para que vea usted la desnutrición crónica y aguda en niños de 14 años, que eso llegan, pues yo creo que no pasen ni los 80 centímetros, ni los 10 kilos, totalmente en plena miseria, consumo de alimentos farináceos y bebidas azucaradas. Se cambió su consumo ancestral por el consumo de alimentos de tienda, y esto ha conllevado a la aparición de algunas enfermedades. Pero en esto, el incremento de las enfermedades, hay que tener en cuenta esto. Y es que, por principio, los agüeyes están rodeados de árboles de estepillo, y es donde ellos van a tomar el agua, van a tomar el agua. Y en esos agüeyes, ahí llegan sus animales, los chivos, y ahí en eso, en su alrededor, ellos defecan. Cuando viene la lluvia, arrastra todo ese material allí, y esa agua es un pool de algas cianofisias que causan la muerte, y de bacterias. Entonces siempre andan con problemas digestivos y cáncer y las otras enfermedades dadas por la alimentación. Esto de debilitamiento de los mecanismos resilientes a alergias tempranas en el libro Rosas y Plantas Nativas es tal vez lo que más lo impacta. Tradicionalmente, por años, ellos se han valido de los alertas tempranas para poder subsistir. La posición de la luna, la posición de las estrellas, los vientos, los cantos de los animales y el comportamiento de ciertos animales es lo que les predice a ellos que va a llover. Les comento algo. El jepí es un árbol totalmente altísimo. Cuando ese árbol tiene mucha baba que bota por su corteza, quiere decir que va a haber lluvia. Si no hay baba, no va a haber lluvia. Y si bota poquita baba, va a haber poquita lluvia. Hay un insecto que tiene unas quelas grandísimas, el gerró. Entonces el gerró, en los caminitos o trochitas, cuando hay muchas ramas, las cortas, quiere decir que va a haber mucha lluvia. Cuando hay ramas en la trocha, caminito. Cuando hay poco, quiere decir que va a haber poca lluvia. Y cuando no hay, quiere decir que no va a llover. Todas esas alertas tempranas se han perdido, y los mecanismos de resiliencia más. El cambio climático ha impactado mucho sobre él. El gasto calórico de los niños, guayú, ese es el que más causa muerte. Caminar 12, 13 horas para llegar al colegio a las 8, saliendo a las 11, a las 12, a la 1 de la madrugada, en cientos de kilómetros para poder subir un alimento de la ICBF, Bienestar Familiar, un arrocito con un huevito y frutinho, y regresarse nuevamente para su ranchería. Por eso que digo, la estrategia que propongo sería aumentar la soberanía alimentaria, la producción de alimentos en los centros educativos. Es la única forma de que ellos puedan alimentarse bien y llevar comida los viernes para su familia. La política es equivocada del gobierno, porque pues no son simples percepciones, pero no hay nada de cierto en esto. Aquí podemos mirar las estrategias para producir alimentos. Son técnicas que he aprendido en La Habana, en la Universidad Agraria, en Chile y en México, donde me capacité. Hice las unidades y duré 17 años investigando a las condiciones de los suelos
de graduados de La Guajira en la unidad de en la Universidad de La Guajira, donde se me hizo todas las unidades para poder tener muy claro cómo era el problema y cómo se hacían las estrategias para poder sembrar. Mire, estos son los centros educativos. Cada sede de esa tiene 1.000, la subsede tiene 2.000. Y esos niños llegan allí a recibir, le hice la capacitación, le expliqué, los profesores se mostraron contentos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se socializa, el proyecto está socializado, se capacita a los profesores y a los niños en las técnicas. Ellos mismos allí, en sus centros educativos, pueden producir sus alimentos ancestrales más otros alimentos de proteína animal para poder mejorar su alimentación. Esa es la única estrategia en los centros educativos. Son cientos en Bolivia, pues llegan como a 200. Es una población casi de niños como de 600 o 400, cantidades de niños desnutridos. Y esa es una de las técnicas. Mire qué tan sencilla. 1,20 por 40 y 40 centímetros. Por 40 o por 20. Ahí está la parte de polisombra. Se le echa tierra del entorno. Esto fue en la universidad. Y después le echo tierra negra. Y por último, le echo mejor fertilizante del mundo. Tenemos mar. Y yo soy experto en vermicompost de macroalgas marinas que tienen todos los nutrientes. Y en 900 metros cuadrados yo puedo producir lo mismo que se produce en 2 hectáreas. El año pasado viajé a Hidalgo. Uy, qué miedo me dio ir por allá a aprender la técnica de lluvia sólida para no utilizar agua, sino es un polímero a base de clorhidrato de potasio, donde se riegan 2 gramos cada metro, le echan medio litro de agua y la planta absorbe todo eso, es decir, la raíz se impregna de eso, queda toda húmeda y se dura 25 días sin el agua. Después se le echa otro poquito de agua y dura 10 días más, ya serían 35. Faltarían 5, otro poquito más y él se extrae, se cultiva maíz. Los que cultivan los indígenas utilizar agua, ahorrando casi el 90%. Esta es la técnica de organoponía o geoponía. Mire todo lo que yo produje allá en la universidad, haciendo ¿cómo es? Las técnicas y mirando qué producción, qué efecto, qué viabilidad en ciertas hortalizas y plantas que utilizan. Ya después, una vez de esto, pensando en que había que darle también hortalizas y modificar lo que le daba el Instituto de Bienestar, comencé a hacer técnica de NFT, en bancadas, lechugas, en bancadas en suelo, en bancadas con base, y puesto estudiando 2 nutrientes, mayor y menor, pero ahorita con el vermicompost de alga no necesito comprar en Bogotá nada de esto, las investigaciones me dan un buen resultado como eso. Y está, mire, todo esto producido en la universidad. Aquí está la lluvia sólida. Y mire, mire esto aquí. ¿Cómo? Ellos a veces tienen que agarrar su terreno para alimentar a los chivos. Y la mayoría, tanto se mueren chivos como se mueren niños, porque no hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, mira lo que yo me hacía con tablas y cositas así, en la universidad, yo tenía el mejor alimento, tanto para gallina como para los chivos, para las vacas y para los burros y para todos los animales. Y en pequeña área, en un área de 1.000 metros cuadrados, ¿cuánto? Y eso en 21 días yo producí, mire esto, verde hidropónico para los. Bueno, mi amigo en Chile también, mire cómo alimenta a todos los animales con forraje verde. Y por último, aquí en Colombia, Villavicencio,
Con un amigo me enseñó la técnica de bioflot. Como no hay mucha agua, entonces el bioflot funciona con una rejilla que van abajo, se le pone un aireador y empieza a oxigenar el agua. Se le echa melaza y no hay recambio de agua. Entonces, al echarle melaza, como un azúcar, entonces, ¿qué pasa? Aumentan las bacterias benéficas y algas benéficas, y los peces se alimentan de ello. Entonces, el pez crece más y no hay necesidad de recambio de agua, porque si el agua madre, que es el alimento, no se puede cambiar. Y eso me produce, o sencillamente ya el grupo de investigación de la universidad hicimos esto, tenemos tanques de 7, de 10 metros de diámetro, tenemos el aireador, producen de 1 a 2 toneladas cada 6 meses. Para mejorar la producción. Y aquí es el pillo, es la base de los animales donde se pueden traer todos los alimentos que puede haber desde pudines, puré, empanada, lo que usted quiera. Y tiene unas 21 aminoácidos, 9 minerales y 11 vitaminas. Previene el estreñimiento, inflamación del colon y cáncer, incrementa la potencia sexual. Este es el libro de burro, no está muy sencillo. Los burros han sido los burros que no me han servido a proteger. Mire todas las vitaminas que tiene el trujillo. Y yo hago ferias xerofíticas, con 150 alimentos a base del trujillo. Podría ser también una forma de generarle dinero a los. Mire todo lo que traigo del trujillo. Ponche crema, café, algarrobina, galleta, natilla, pudín, trufa, crispeta, torta, jugo, de todo eso lo hago con mis estudiantes. Bueno, y aquí ya para terminar, hablo sobre todo, se concluyen los factores, ¿ah? El análisis de esto, y como se dice, es necesario reactivar saberes tradicionales, hay que protegerlo. Esta educación yo la considero uno de los factores que influyen en la muerte en el sexo de los oye, porque es una educación que des para los arijunas, pero no a los wayú. Debe ser una educación apropiada a sus saberes ancestrales. ¿Nunca? Doctor Jairo Rosado, muchas gracias, felicitaciones y reconocimiento por su magnífica conferencia. Usted ha cerrado con broche de oro este ciclo de cuatro conferencias que las dedicamos a La Guajira y estamos pues, confiados en que este esfuerzo que hemos hecho pues que dé grandes frutos, pero estamos casi seguros de que sí lo que sí se logrará. Nuevamente, muchas gracias a todos y como siempre, nos despedimos con esta frase: Que Dios nos lleve de la mano.